Hi, good evening. Hello. Hi, teacher. Good evening. Hi, teacher. Good evening. Nice to see you. Hi, how teacher. Are you? Good evening. How are you, teacher? I am very well. I am a little cold because it's raining, but I'm okay. And yourself? ¿Y ustedes? No, I'm raining, not my house. It's not raining in your house right now. It's not raining here, teacher. Okay, but in Suchitoto, yes, it is raining. So, welcome again to another class, okay? I hope you did the exercises. Solo una persona me preguntó lo de los ejercicios, así que espero que todos lo hayan completado. Así que vamos a comenzar con eso ahorita, ¿ok? We will start solving the exercises that I assigned you as a homework, lo que yo les asigné como tarea. Así que ahorita se los pongo por acá. Ok. Vamos a ver, ¿quiénes hicieron la tarea? Did you do the homework? I am sorry, teacher. I not homework. Ah, ok. Se dice I did. Fíjense, ese es el auxiliar del pasado para hacer negaciones. Ok. I did not. ¿Cuál es el verbo hacer? Homework. Do the homework. Do the homework. Okay. No es lo mismo decir yo no hago la tarea. Ya digo, ¿cómo diría? Yo no hago la tarea. Aunque yo sé que sí la hacen. I don't. Don't o do not. Acordémonos que el don't ya lleva el not, ¿verdad? La contracción. I do not o I don't do the homework. ¿Ok? Do the homework. Ajá. Y si digo pasado, ya digo I did not. Y el verbo no lo cambio, solo uso el auxiliar did. ¿Ok? Did. D-I-D. Así. Did the homework. Ok. Bueno, Jaime, entonces le vamos a preguntar a usted la primera. Fíjese. Si el sujeto es you, ¿cuál es la forma para hacer la pregunta? ¿Cuál es el auxiliar? Acordémonos, los dos auxiliares para presente son Do y das. Excellent. All right, very good. Ahora, para preguntar, ¿qué es lo que vamos a poner primero? Si es como una yes, no question. Si ya no preguntamos dónde, cuándo, por qué, cómo, solo ocupamos el auxiliar al inicio. ¿Cuál sería? Con el you. Do. Do y después, you. Do, y después, ¿cuál es el verbo que dice ahí? To school. No. ¿El verbo? Go, teacher. Go, ahí está. Very good. Do you go to school? Yes. ¿Vas a la escuela? By bus. By bus, ¿ok? Y respondo. No, yo no voy a la escuela. No, I don't. No, don't. I do not. Ajá. No, I don't. I don't, okay. Nice, I do not. Vaya. Solo dicen I do not o I don't. Acordémonos. El don't ya lleva el not. No necesito decirlo 2 times. Solamente una vez. Voy a ponerles un poquito más pequeño esto. Ahí está. Ok. So, vamos a ponerle la respuesta. Text. ¿Qué tamaño, formato? Pequeñito. 14. Vamos a ver si está bien. Sería do you go to school? Do you go to school? Y ahí dice después, no, I don't. ¿Cuál es el verbo? I don't go. Go. Very good. I don't go to school. Okay. By bus. I don't go to school by bus. Okay, vamos con number 2. Damaris, help me with number 2. My sister, dice ahí. ¿Cuál es el verbo? Walk. Ah, okay. Pronunciation, guys, everybody. Walk. 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 La L, como cuando digo talk, también no lo digo, no se pronuncia. Es solamente... Walk. 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 Ok. Si es tercera persona, ¿qué es lo que vamos a hacer para hacerlo afirmativo? Doesn't. Walks. Walks. En afirmativo, la S. Okay. En negativo, el auxiliar. Ok, so my sister walks to school. Oh, oops, no, es más arriba, sorry. Walks to school. Ahí está. Ahora, si haces una pregunta acá en number 3, me ayuda Fares. Help me. Number 3 es, habla de él, de Mark. De Mark, muy bien. ¿Cuál sería la pregunta, la forma de pregunta? Do Mark watch? ¿Tercera persona? Doesn't. No, does Mark. Does, muy bien. Mark, sería does Mark watch TV in the morning, in the evening. No le cambio el verbo porque es una pregunta y el auxiliar hace todo el trabajo, ¿ok? Does Mark watch TV in the evening? Ajá, en afirmación, ayúdenme, Jonathan. Yes. Yes. ¿Se acuerdan de las reglas de ayer, verdad? Yes, he doesn't. No, doesn't no. Es no. Yes. Yes, he does. In the evening. Ahí no me dijo el verbo que es watch. Acuérdense en afirmación, el verbo hay que cambiarlo. No ocupo el does para hacer afirmación, no es necesario. ¿Ok? Ok. Okay. ¿Cómo sería entonces? Yes, sería, yes, he does. No uso auxiliar. Yes, he watches. ¿Y qué pasó con los verbos que terminan con S, con XE, con X, con CH? Si es tercera persona. Watches. Tercera persona, le pongo la ES, ¿verdad? En general, solo es S. Sí, pero si estamos hablando de los verbos que terminan, y ayer se los mencionaba. Ajá, muy bien, Jennifer, exacto, con S, ¿verdad? Ya sea que terminen con S, con O, X, SH, o CH, Z también, claro. En esos casos le agregamos la ES, ¿ok? Siempre. Vamos, the next. Help me, María Gómez. Number 3, Sophie es una chica. El verbo es... Study. Pronunciation, everybody repeat, study. Ajá, pero algo le hace falta todavía. Ajá, la S. Studies. ¿Qué pasa con los que terminan con Y? Le cambiamos la Y por la I latina. ¿Ok? She studies. ¿Ok? Sophie studies. No se les olvide la S. ¿Ok? Tania and Selena. Estamos hablando de ellas. Ayúdeme, Christians. Es una afirmación. Acá está en paréntesis. It is in parenthesis. At the end of the sentence. Si están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Tania, Selena. Do their homework. Ah, ok. Do their homework. Aquí no cambio el verbo porque es, pues, no es tercera persona. Correct, Christian. Thank you. Ajá. Now, Jenny. Jenny. Le voy a decir Jenny a Jennifer. Y Jennifer Peña, ya sabe, usted Jennifer. De ahí Jenny. Vamos a hacer la, diferencia. Vaya, Jenny, ya sabe, estoy hablando con usted. Ok, Jenny. Hello. ¿Cuál número es la que estábamos en la de? Pregúnteme. What is the number? Ajá. What is the number? ¿Cuál es el número? The number. The number is number 6. Ok. Sería I know. El auxiliar le falta en negativo. I am, no. Ahorita no le pongo el verbo to be. Sería entonces I know. ¿Y el auxiliar a dónde va? Do. Exactly. That. Very good. I do. I do. No. Not. Get. Ajá. Get up early, ¿verdad? O contractado, I don't get up early. ¿Qué dice ahí? Yo no me levanto temprano los fines de semana. I don't get up. Ok. Ahí está. I don't get up early. Number 7. Julio Batres. She does like reading books. Dice que no le gusta, de hecho. Acá está en she doesn't. Ajá, correct. She doesn't reading book. She doesn't like reading book. Exacto. Mire, cuando tenemos dos verbos, podemos decir she doesn't like to read y ponemos el verbo en infinitivo. ¿A qué se refiere el verbo infinitivo? Cuando no lo cambiamos, ¿ok? En verbo infinitivo, por ejemplo, en español son todos los que terminan en ar, er, ir, sin conjugarse. Entonces, sí, le gusta, ¿qué? Leer, ¿verdad? Entonces el verbo va en forma infinitiva, pero se hace de dos formas. Puede ser, she does not like to read books, pero acá se lo pone de la otra forma, que también es, y es la más común, ¿ok? Después de hablar de verbos, por ejemplo, de gustos, ¿ok? Por ejemplo, gustar, odiar, etcétera. Y hay varios verbos que tal vez no se los voy a decir todos ahorita, pero en general, cuando tenemos algunos verbos, en este caso, like, acuérdense, después de doesn't, like. ¿Cuál es la otra forma que está ahí? Doesn't like. ¿Qué dice ahí? No, not like. She doesn't like. Ella no le gusta leer libros. Ajá. La otra forma es reading. Ok. Esas son las dos formas de decirlo. Sorry, así. She doesn't like to read books. Tengo que separar los verbos, ¿ok? Ya sea con el to y dejo el otro infinitivo o puedo poner doesn't like y después el verbo con ing, ¿ok? Estamos, chicos. Yo sé que es un poquito confuso, pero siempre que hay dos verbos juntos tenemos que separarlos, ¿ok? Entonces no podemos decir she doesn't like read books, ¿ok? Tengo que poner o el to o el verbo con ing también. Hi, Jennifer. Yo había entendido en esas de que a ella, she likes, que a ella le gustan leer libros, pero no le gusta leer revistas. Sí, ahí tiene toda la razón. Aquí es la primera forma, es entonces afirmativo. She likes... Gracias por la aclaración. She likes reading books, pero no le gusta. Aquí sí. Magazine. But she doesn't like, y aquí está la segunda, ¿verdad? She doesn't like. Ok, así es. Tiene toda la razón, Jennifer. Gracias, thank you. She doesn't like, y de ahí pues se pone el reading magazines, ok. El verbo con ing o de la otra forma que les digo. She doesn't like reading books. O también, dígame. Tenía una consulta porque eso sí me costó comprenderla. ¿Cuál es el verbo principal en esa oración? Gustar, leer libros. El más importante que siempre se conjuga va a ser el primero, ¿ok? Si hay otro se puede separar, ya sea con el to, pero no pueden ir los dos de forma conjugada, o sea, tiene que ir uno conjugado y el otro, ya sea de forma infinitiva o en este caso, pues es más común, especialmente con el verbo like, ¿ok? Un verbo que se pone en forma progresiva, le podemos decir, o como un gerundio, que lleve un ing, ¿ok? Ok. Ok, si tienen dudas, chicos, porfa, ask me, ¿ok? Pregunten. Y number 8, le pregunto hoy, les quiero ver, aquí no le he preguntado. Jorge. Hello. Hello, number 8. Es una pregunta, si se fija, y el verbo es what. Do your mom? Do. ¿Está bien? No. Si fuera pregunta, porque así es la estructura. Pero como estamos hablando de mi mamá, estamos hablando de siempre, de ella, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál sería el otro auxiliar? Doesn't. Exactly. Does. No es necesario decir doesn't si es pregunta. Okay, sí. Solamente does. ¿Cuál es el sujeto? Your mom. ¿Y el verbo? Does work. Does your mom work? Exactly. Does your mom working in a museum? Estaría a cada decenas de familiares de personas detenidas por el régimen de excepción. Régimen de excepción. ¿Quién está viendo noticias? Come on, guys. Vaya. Does your mom work in a museum? Bueno, ya sabemos que your mom es she. Por el espacio solo le voy a poner she. Does your mom, o sea, si tu mamá, ¿verdad? ¿Trabaja en un museo? No. Vale, le voy a poner mute a todos porque están así, nos están distrayendo. Ok, ahí se oye mucho ruido ahí al fondo. Ok, no. Ella, ayúdenme. Ya, Jennifer Peña, tell me. No, she doesn't. She works at a hospital. Very good. No, she doesn't. She works in a hospital. Or... Teacher. Yes. Yo quería preguntarle, bueno, es como fuera de esto, pero yo siempre he tenido como que complicaciones. Por ejemplo, cuando nos referimos al at o in a hospital, como para saber identificar en qué momento se coloca el at. ¿O por qué no podía ser she worked in a hospital, en un hospital? Sí, las dos formas están bien. Vaya, ¿cuál es la diferencia? At es mucho más general. In ya estamos hablando, trabaja dentro del hospital, ¿verdad? Porque podría trabajar en el hospital, o se dice at the hospital, pero si es alguien, por ejemplo, un guard, un security guard, no siempre están adentro, ¿verdad? Sino que en el hospital, en la universidad. Entonces, para ser más específico, el in es cuando está alguien adentro, aunque ambos pueden ser utilizados. El at es más general. ¿Ok? Yes, so she works. Tercera persona, afirmativa. She works. She works o she does. She works, porque el verbo es works. Es trabajar. No se ocupa el that time. El das, como les estaba explicando en clases anteriores, yes I do, no I don't, yes she does o no she doesn't, Son preguntas por básicamente decir, sí, eso es todo, sí. Yes, she does. ¿Ok? Pero si, oh, sí, ella trabaja. Ah, por ejemplo, no, ella, no. Aquí simplemente no dice, no, ella no. Ella trabaja en un hospital. ¿Ok? Porque en general es como que bien común y creo que bien fácil siempre decir, yes, I do. Yes, I do y yes, I do, ¿verdad? La idea es que ustedes ocupen los verbos también, no solo I do, ¿ok? I do significa sí. Yo tal cosa. Ajá, sí. Yo sí, teacher, por decirlo así. Hi, Fares. I have a question. Tell me. En ese caso, pues, la respuesta sería solo así. No, she doesn't. Y ahí se responde, she works. Lo que preguntaba el compañero era que si no vamos a agregar otra vez el does, en este caso, does she work at hospital? Pero, ¿verdad que solo se responde she works at hospital? Sí. Sí, puede ser yes, she does. Sí, con solo decir básicamente, ah, sí. Sí, ella sí. Ajá. Pero si ya quiero decir más específico, yes, she works, ella trabaja en el hospital. Y en muchos casos que también ustedes a veces lo mencionan así y me ponen, yes, she does work in a hospital. ¿Ok? ¿Y qué les había dicho de eso? ¿Ok? Lo más importante es que ustedes conjuguen el verbo. ¿Ok? Esto, lo más ideal es que ustedes digan, she works at a hospital. In a hospital. Es porque es afirmativo, nos explicó, ¿verdad? Cuando es afirmativo no necesito poner el auxiliar. Ahora, sí, ustedes lo van a encontrar en películas o en algunos textos, pero es cuando uno enfatiza algo. Claro que sí, ella trabaja, ¿ok? No sé si me explico. Es normal, pero no es como que, no siempre, o sea, es como que, ah, claro que sí, yo trabajo, ¿verdad? Que usted me dice, hey, you don't work, ¿verdad? I do work, claro que sí. Como quien dice, enfatizo, ¿verdad? Enfatizo esa respuesta, pero no es necesario porque lo que importa es el verbo de que estoy hablando. Ok, en cambio, si yo pregunto el do, por ejemplo, en el primero, do you go, perdón, no era esa. Allá está, el number 5. Tania and Selena do their homework, hacen la tarea. Ahí sí, entonces si solo hablo de Tania, diría, ella hace la tarea. Does the homework. ¿Por qué? Yeah. El verbo principal es el verbo hacer. Hi. Questions? No more questions? Me explico, chicos. Aquí el does es el verbo principal. Yo sé que el do y el does se ocupa para hacer preguntas y para hacer negaciones, ¿sí? Pero si fuera una pregunta, Tania does the homework. ¿Cómo me preguntarían si Tania hace la tarea? Does Tania. Tania, verbo principal. Do, exactamente. Does Tania do the homework? O sea, acá el auxiliar es el does, pero el verbo principal es el do. ¿Ok? Y si yo les pregunto, ¿haces tú la tarea? ¿Cómo se pregunta? Ahí. Se usa el auxiliar y el verbo principal. ¿Cuál es el auxiliar? ¿Haces tú la tarea? Do. Do you do? Do. Y otra vez el do. El auxiliar al inicio, el verbo principal va después del sujeto. Do you do your homework? Yes, I do the homework. O no, yo no hago la tarea. ¿Cómo lo dicen entonces? No. Ajá. I do not. Do not. I don't know. I do not do the homework. Ahí está. Vaya, entonces, si se fijan, ¿verdad? Este no es necesario, ¿ok? Sí se usa a veces como para enfatizar algo, ¿verdad? Pero en algo cotidiano ustedes no van a decir, I do work, I do study. No, no es necesario. Simplemente sujeto, verbo, right? Sujeto y verbo principal. ¿Ok? Así que para mí que esta no se acostumbran a ocupar das si es una afirmación. Solo ocúpenlo para hacer la negación o para hacer la pregunta. Ok. Como estas son preguntitas, se los pongo en el chat con el question mark. And let's continue. Hi, Roberto. My apologies. Aquí también, it's raining. Power has not come in with an internet application that's not. Okay. I am already present. Okay, very good, Ricardo. Roberto, sorry. Okay. Number 9. Me ayuda Daniel. My father does get up every early very day. Every day. My father does get up very early very day. Very early every day, ok. Está bien, pero no es necesario usar el das en afirmación, ok. ¿Cómo sería nada más? Entonces sería solo my father gets up. La S. Gets up. Gets up. Gets up. My father gets up. Se levanta. I get up, my father gets up. Ok. Ok. Okay, thank you, Daniel. Let me ask my friend, Kevin. Tell me number 10, Kevin. Simon have lunch at 12:30. Es una afirmación, ¿verdad? Ok, entonces no es have. Has. Has, tercera persona, ¿verdad? Que es el verbo que es bastante diferente. Has, ¿ok, Kevin? Has. Yes, okay. Yes, teacher, yes, yes. O ¿cómo diría él come almuerzo? Ayer les dije que se podía decir de otra forma, aunque es más común decir have breakfast, have o has lunch, o has dinner. ¿Cuál es el otro verbo que se puede decir? Eats, ¿verdad? He eats lunch, he has lunch, o también él se toma su almuerzo. He takes lunch, también se puede decir. He takes lunch. Ok. Vamos con Carmen. Estas son negative sentences. Hagamos estas en negativo number 1. Come on. Alguien tiene el micrófono abierto, exacto. Pero como les estoy preguntando, no los quiero mutear a todos. Ya, las personas que tienen el micrófono abierto y saben que no están participando, pónganlo apagadito, por favor. Se los voy a agradecer mucho. Y los compañeros también, porque es cierto, ¿verdad? Ese ruidito a veces es como que no nos concentra. Ok, vamos hoy sí, Carmen. My sister doesn't go to the bed at 11 o'clock. There you go, exactly. My sister doesn't go to bed. Go to bed, muy bien. Está afirmativo, goes. Si es negativo, ocupo doesn't. Y el verbo no lo cambio. Very good. El complemento ya lo ven ustedes ahí. Number 2. Vamos a ver, ¿a quién no le he preguntado todavía? Roberto dice que no escucha. Can you say something, Roberto? Bueno, mándanos ahí su respuesta. Pedro, are you there? Pedro siempre solo se conecta, pero no, casi nunca nos contesta. He doesn't answer to us. Luis, no nos... sister. Sorry. No dice sister. Thank you. Okay, vaya, my sister. Ya saben cómo se escribe sister. Okay, thank you. Así se escribe sister con S, con doble S. Okay, number 2. Pedro. Yes. Number 2. Se me corta la señal. ¿Me escucha? Me escucha. I can't hear you. ¿Cómo se pregunta me escuchas? Do you hear me? Ajá, do you hear me? Okay. Tratemos de poner en práctica todo lo que hablemos acá, que sea en inglés, okay? Porque así la práctica, ¿verdad? Es lo que ayuda bastante. Vamos, Pedro, I am still waiting. Todavía estoy esperando. Yes. Dice, we do not vex. No. We do not vex. No, espérame. Play basketball. Yes. That's correct. Thank you. Leslie, help me with the number 3. Okay. He doesn't study French on Friday. He doesn't study French on Friday. French on Friday. Thank you. Fares, number 4. In negative, ¿verdad? Yes. In negative, right? ¿Verdad? They don't their homework in the morning. El verbo. Do. Ajá, again. They don't do their homework in the morning. Pronunciation, everybody, vamos. They don't do their homework. Again, their homework in the morning. Come on, repeat everybody. They don't do their homework in the morning. Thank you. Help me, Kevin, with the number 5. Number 5, Frank doesn't clean up his room on Saturday. That's correct. Doesn't clean up his room on Saturdays. Correct. Thank you. Thank you. Christian, number 6. My friends don't have a new laptop. My friends don't have exactly a new laptop. Don't have a new laptop. Exactly. Number 7, Jonathan. School doesn't finish at 12 o'clock. 12, okay, 12 o'clock, 12 noon, okay, doesn't finish. Muy bien, estamos hablando de la clase, también estoy hablando de algo como en tercera persona, okay, and let me ask Maria, number 8. Amanda, tú ahí está, ahí me está corrigiendo Jorge. Vamos, Jorge, digámosle cómo es. Doesn't hat. Amanda doesn't. Amanda acordémonos doesn't have el auxiliar cambia. Ajá. Doesn't have a big house. Have a big house. Ok, thank you. Julito Serrano, no le había preguntado, perdón, no lo había visto. Number 9, come on. My cousin doesn't have takes a shower. Doesn't take a shower. Ah, okay. Doesn't take a shower, okay? No se baña, mi sobrino, okay? Y vamos a ver, ahora le pregunto a Jenny Peña, okay? Number 10. Emily doesn't play tennis at the school. Excellent. Nosotros no jugamos, dígame César, nosotros no jugamos durante la clase, dígame. Nosotros no jugamos. ¿Batres? Julio Batres. Julio We are not. We no es are, ¿verdad? Porque no es. No es el verbo to be. Aquí solo ocupamos para negar do o das. We don't place. Ajá. ¿Con ese? Place. No. Play. No, solamente, exacto. Si lleva auxiliar, el verbo no. In class. Exactly. Ayúdenme, Jaimito, ¿por qué es que aquí en la número 10 dice Emily plays tennis at school? Porque ahí sí tiene la S en el ejemplo. Porque Emily plays. Porque es play. Es pregunta. Porque en la primera es una afirmación. ¿Ok? Y en la segunda, así como me dice Julio, se dice doesn't play. Aquí no le cambio, acordémonos. Solo le cambio en afirmación. ¿Ok? Ok. Porque está afirmando que ella juega. Exacto. Tenis en la escuela. Exacto. En cambio, en la negación, el verbo no lo cambio porque lo que hago es cambiarle el auxiliar. ¿Ok? We don't play during the class. That's correct, Robert. Ahí me mandaron un montón. She works, Tania. Good evening. Bueno, ya estuvo, ya lo leí. Questions, ¿tienen alguna duda? No questions. No questions. Entonces vamos con la parte que nos falta hoy. Hoy y mañana tenemos que terminar section number 3. Pero no es esta es. Teacher, question. Tell me. Solo para quedar así claro. Dígame. Cuando el verbo lleva S, usted contesta positivo. Exacto. Cuando el verbo lleva S, siempre es porque estoy hablando en forma afirmación, de afirmativo, pero cuando estoy hablando ¿con qué sujetos? Es he, she. Ajá. It. Exactamente, solo en esos 3 sujetos, ¿ok? O sea, otra vez, Jenny, ¿en qué momento es que cambio el verbo, dijimos? Cuando estamos hablando en una forma afirmativa. Ah, very good, very good. Y María, si yo tengo un auxiliar, ¿cambio el verbo? Si llevo do o das, ¿cambia el verbo? En afirmativo. No, en auxiliar. Si lleva auxiliar es porque no está en afirmación. Ah, no, no cambiaría. No cambia, ¿verdad? Ok. ¿Por qué? ¿Por qué no cambia? Porque lleva auxiliar. Porque lleva auxiliar. Vamos a ver. Pedrito, are you there? Vamos, Pedrito. Dormido no. En clase. He's sleeping. Sí, pareciera que he's sleeping. Ok. Bueno, chicos. Voy a continuar entonces con el curso. Acá estábamos viendo, pues, una fórmula, ¿verdad? De cómo, por ejemplo, hablar con los adjetivos, ¿ok? Y siempre ocupamos, pues, qué es lo que hace una persona. Por ejemplo, aquí dice, hey, a teacher or a firefighter job is dangerous. ¿Sí? ¿Cómo, qué es lo que ocupamos en este caso para describir algo o a alguien? El adjetivo. El adjetivo y aparte, ¿qué verbo? Is. El verbo be, ¿verdad? O sea, ya sea I am, you are, she is. ¿Ok? Nice. Now, contestemos esta partecita. It's loading. Siento que me hace falta algo. Ajá, esta no la hemos hecho. La 3.7. En esa estamos, ¿verdad? 3.7 yes. Nos quedamos. Yes. Thank you. Ok. Así que los que no le pregunté ahora también les vuelvo a preguntar. Vamos a ver. Carmen, help me with the number 1. ¿Qué hace tu hermana? Se pregunta. Ay, what does your sister do? Oh, my sister, she's a nurse. Ok. Pregunta, ¿cuál sería la forma para preguntar? What does she? What does she? Like. ¿Están de acuerdo todos? Sí. ¿Acá? What does she like? Ahí dice que le gusta. Según how, ¿verdad? How, o sea, ¿qué tanto, qué tanto le gusta? Eso es la pregunta. How does she like? Ok. Let's see the number 2, Damaris. He does, teacher. Es una pregunta. Ok. Where work. Ah, ok. Where does your brother work? Ok. At the airport. He's a pilot. Yes. Yes, that is correct. Oh, Jorge, are you there? Daniel, hello, answer the next one. Está en mute. Oh, what like? Oh, what like? Esta se parece a la misma de la número. La primera. Una, ajá. Ajá. Thank you. Sería, ¿y qué tanto le gusta, verdad? Wait. Oh, perdón. No. Oh, where does? No, it's how like. How does he like it? ¿Qué tanto le gusta el trabajo, verdad? How does he like it? He doesn't really like it. Lo odio, le dice. No le gusta. Ajá, he doesn't like, okay. Conversation 3. Help me, Daniel. No lo escuché. I didn't hear you. Christians, answer me. Howard. No, yeah. Jaguar, ni Ferrari, ni nada, no. Ni tigres tampoco. What do your parents like? What do your parents like? Ah, ya preguntamos, ¿y qué tanto le gusta? ¿Cómo se hace esa pregunta, Julio Paches? How do your parents like? How do your parents like their jobs? Okay, ¿qué tanto les gusta, verdad? Esa es la estructura, eso es lo que significa. Y dice... I don't remember. Help me, Leslie. Where do they work? Where do they work? No, I don't remember. Where do they work? What do you do? What do you do? No, sería el de lugar. Where? It's where. Where do you they work? Yeah, where do they work? Where do they? Okay. I don't remember. Where do they work? Vale, dejamos esa. Me parece un poco raro la estructura, pero no tenemos otra opción más cercana. Ok. Jenny, number 4. What do you do? What do you do? Okay. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Exactly. Very good. Okay. And hi, Mito. What do you think? La última parte. Oh, I see. Ya veo. Hay un punto. Ya veo. I see. What do you like? I see. ¿Cómo se pregunta? ¿Qué tanto te gustan las clases? I see. How do you like? How do you like your classes? Okay. Very good. Ahí sería la respuesta, como que le dice que son buenas. Y luego lo demás traducido, ¿cómo sería? Me gustan mucho. I like them a lot. Me gustan mucho las clases. Y si solo dice I like it, es me gusta mucho, solo la clase, solo una. Ok, vamos a enviarlas. Ya les doy para que le tomen una captura de pantalla. Mi amor, estoy en clases. Okay. Yo te iba a llamar porque me había entendido cuando me especializo. Vale, te hablo más nochecito. Te amo, ok. Te dejo que estoy en clases. Gracias. So cute. Créanme que si no le contesto y como está chiquita se le olvida que estoy en clase y es como que se resiente. Así que no le puedo dejar, a ella sí no le puedo no contestar. Ok, I have to answer her para que no se me ponga triste. Ok, so hoy sí se los voy a poner desde el número 1 para que ustedes confirme la respuesta. Take a screenshot. Tómale la capturita. Papi. Hola. Venga. ¿Cómo me preguntarían? ¿Y cómo es tu hija? A tu abuela. How is your daughter? How is your daughter like? ¿Verdad? ¿Cómo es tu hija? How is your daughter like? Oh, she's beautiful. Ok. Vaya, hoy sí voy a bajar para la segunda parte. Ahí está. ¿Qué tanto te gusta? How do you like? ¿Ok? How do they like? ¿Qué tanto les gusta a ellos? ¿Cuánto le gusta a Jorge la clase? How does Jorge like the class? ¿Ok? Y así. Me encanta. Thank you, Jorge. Bye. Hoy sí, ya le tomaron captura. All good. Yeah. Miren. There are mosquitoes here. A lot of mosquitoes. Hay un montón de zancudos. There are. ¿Se acuerdan cuando ocupábamos there are, verdad? In plural. In plural. Very good. Ok. Somebody. Y me recuerdo de que sí quería enseñarles un video. Aunque ya contestamos esto, había este video que les quería explicar. En que en general nosotros decimos, pues nosotros estamos aprendiendo y decimos, hey, where do you work? Y lo hacemos así como que despacito, ¿verdad? Pero ¿qué escucharon ustedes en las pronunciaciones en las que las personas nativas básicamente como que se tragan esos auxiliares? Ejemplo, where do you work? Vamos, repeat. Where do you work? 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 Ahora, ¿dónde trabaja ella? Where does she work? Where does she work? Where does she work? Where does she work? Does she work? Pero lo hace así, vea. Where does she work? Where does she work? Ok, y quiero que lo repitan, ok. Tal vez a mí no me va a salir tan perfecto, pero pues, chicos, ustedes traten de seguir así como lo dicen ellos. Listen, es un minutito nada más. ¿Ok? Y escuchen cómo... Hi everyone, in this class you learn to or omit many different words. O sea que como que se omiten, ¿verdad? Omiten esa palabra, pero lo que hacen es decirla súper rápido. The reason why you may not understand the program on TV, even though you understand the script or dialogue in writing. This is a big pronunciation topic. However, in this class, we will talk about the reduction of do and does. Pronunciation. Reduction of do and does. I need you to repeat. Listen and practice. Notice the reduction of do and does. Where do you work? What do you do? Where do you work? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? If we analyze the first example, where do you work? If you notice, do you are sort of like underlined at the bottom. Essentially, what we're trying to explain by this is that we are connecting those two words. This is called linking in English. So when that happens, the sound changes from being where do you work to where do you work. As I mentioned, this is a very big pronunciation topic. Hacen esa palabra, la unen prácticamente. Va. Where do you work? Where does you work? Okay. No la hacen así tan marcada, ¿verdad? En pocas ocasiones. Muchos casos van a escuchar así, where do you work, where do you work, where does she work, okay. Lo hacen bien rápido. ¿Cómo se llama esa acción que es muy común en inglés, en especialmente con native people? Reduction. Reduction o linking, o sea, están como enlazando, ¿verdad? Palabras. Linking words is very common. Así como yo les había dicho, no digo, how are you? Digo, how are you? How are you? Okay. How is she? How is she? How is she? No es how is she. Sí, es muy común que unamos los sonidos finales con una vocal y una consonante. Por ejemplo, how no es how are you, ¿verdad? Es how are you? How are you? Okay? How is she? How is she? Okay? My name is, me dicen no, ni me pronuncian la M, no, my name is. Bien. Ese es un linking words, ¿ok? Unir, ¿verdad? Los sonidos finales con el próximo, con la próxima letra. Si es vocal, pues la uno con la consonante. Si es consonante, la uno con la vocal, ¿ok? My name is. No digo my name is, digo my name is. My name is, ¿ok? Otro que les digo... what time is it? What time is it? ¿Ve? What time is it? Es como que digo, miss it. No digo, what time sí. Is it? Digo, what time is it? ¿Sí? How old are you? How old are, ¿ve? Exacto, how old are you? Y no digo, are you, digo, are you, are you. Ok, esa R, la uno con la Y, y la Y, ¿cómo se pronuncia? ¿Como Y o como I latina? You, how are you, como latina, ¿verdad? No es you, como la yuca, no, es you. Ok, y cuando les digo, por ejemplo, where do you estar, y me dicen, ahí, quítenle la E porque no lleva E, where do you study, ok, ahí es que hago ese linking words. Do you study. Ok. Básicamente eso les quería decir como tip. Ya se los había mencionado, pero pues a veces se nos olvidan y hay cosas que pues hay que seguirlas diciendo porque no a todos se nos quedan las cosas desde la primera vez, ¿verdad? Ok. So we finish this part. Ya sabemos cómo hacer las simple questions con las WH, ¿verdad? Sí, ayer estuvimos viendo eso. Ok, ¿qué es lo único que hacemos? Las mismas formas para hacer preguntas, dudas, ok, pero lo que ponemos es el where, el where, el why, el when y todos esos al inicio, ok. Así que quiero que me hagan un ejemplo. Con WH question, 5 ejemplos por favor para mañana, se los voy a dejar como tarea y este ya lo terminamos, así que vamos con el 3.9. sí, lo vamos a dejar para mañana, ¿verdad? Vean este video, ok, y si se fijan cuál es la fórmula o la estructura para hablar de adjetivos. Siempre uso el verbo to be, ¿ok? Ejemplo, pero si yo digo, hey, my job is exciting. Mi trabajo es emocionante. A doctor's job, ¿ok? Si estoy hablando de otra persona o de otra profesión, pues ponemos el apóstrofe, ¿sí? Y después el job, ¿verdad? ¿Cómo, por ejemplo, puedo describir my job? ¿O cómo puedo decir mi hija es bonita? ¿Cómo sería eso? My daughter is beautiful. O, la perrita de mi hija es French. Ajá. Dogs. My daughter's dog. No, mire, acuérdese, si estoy hablando de mi hija, pongo primero daughters y después pongo el perrito, porque ahí me van a decir que es la hija de mi perro, ¿verdad? Así que no, el perro de mi hija, ¿ok? So be careful with that. Los dejo, chicos, vean este video porque sí, necesito estar pues en punto con los demás también. Hola. La tarea hay que enviársela a su privado o en la clase lo resolvemos. Sí, pueden, sí, mándenmela porque ahora nadie me hizo la tarea. It's five questions. Five WH questions. ¿Dónde, cuándo, dónde, por qué? ¿Dónde, cuándo, por qué y cómo? Es así. Okay. We do and does, ¿verdad? Do and does, pero las WH questions también. Sí, así se preguntan con las WH questions, ¿ok? See you tomorrow, guys. Nos vemos mañana. Bye, bye. Bye.